El libro Estética Poshumana, Interacciones entre Sistemas Naturales y Sistemas Artificiales, es una producción intelectual del grupo de investigación Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad, que lo escribimos Ileana Hernández, Jaime Hernández y Raúl Niño. Y no lo publicó la Universidad Javeriana, la editorial. Entonces, este libro tiene una construcción relacionada con crear una teoría poshumana que implica volver a vincular sistemas de información de manera computacional y también mirar cómo las relaciones biológicas intervienen cotidianamente en la vida. Y de manera simbiogenética, pues estamos haciendo un vínculo fuerte entre los sistemas biológicos, que son sistemas de información. Todos los sistemas vivos en general brindan una información importante al respecto. Y entonces en este libro pues se consignan diferentes horizontes y episodios sobre eso. La carátula del libro es una imagen de una artista brasilera, Didonette Thomas, que logra mirar al microscopio electrónico de barrido una especie. Entonces uno encuentra una especie de imagen rugosa de un paisaje completamente conceptual, inadvertido, pero que es ese mundo desconocido con el cual intentamos ofrecer estas teorías que encontramos en estas relaciones entre los sistemas naturales y los sistemas artificiales.